Es importante acotar que las fiestas patronales se dividen en dos: la celebración religiosa, una tradición histórica de nuestro pueblo, y la celebración popular, o como hemos dicho, la celebración de la cultura. La Iglesia Católica, en un encuentro que ya hemos sostenido con ellos, para de alguna forma u otra, pues, que se puedan celebrar ambos eventos en conexión, pero siempre respetando la investidura de nuestra Iglesia Católica, en especial nuestra parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. La Iglesia Católica inicia sus festividades este viernes 15 a las 4 de la tarde con la procesión de la Virgen de las Mercedes, que van a partir desde el bulevar en la San Esteban, el bulevar del cementerio, como dicen algunos. Desde ahí iniciarán todas las festividades de la Iglesia Católica, y se decidió, ellos tienen una rueda de prensa para dar los detalles de las fiestas patronales religiosas, que van a culminar, hago la observación, inician este viernes 15 y terminan el 24, y se entremezclan unas actividades con otras. Y estamos tratando este año de que se pueda respetar, y en efecto así lo vamos a hacer velar, porque se pueda cumplir esa celebración de las fiestas patronales de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes sin nosotros interferir en ella, con las festividades que se van a realizar. El domingo 17, desde las 8 de la mañana, los atomayorenses no residentes nos estaremos dando cita en el Parque de la Venezuela para venir en caravana, y luego que estemos alrededor del mediodía en Atomayor, hacemos un recorrido por el pueblo, culminando nuestro recorrido en el Club 21 de Enero, donde tendremos una fiesta amenizada por la orquesta de Tato Típico y tendremos una participación artística de la cantante Mabel. Sábado 23, 8 p.m. en el Polideportivo, será el certamen. Ahí vamos a conocer las representantes de las fiestas patronales Atomayor 2017. Buenas tardes, les habla Yosmeri María Roque, 15 años de edad, representante del sector Galindo. Gracias. Buenas tardes, les habla Arlene Vázquez, 19 años de edad, representante del sector Puerto Rico. Gracias. Buenas tardes, les habla María Esther Severino González, 16 años de edad, representante del centro de la ciudad. Gracias. Que ellos se presenten y den detalles de lo que traen este año en esta carrera, las categorías y el orden con que cuenta este evento para el deleite del público. Un aplauso para ellos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Winter Titano, carrera para Vega Velocidad del circuito de Moto Velocidad de Atomayor ACR. Este domingo 24 de septiembre llevaremos a cabo lo que es la cuarta puntuable del campeonato que llevamos realizando este año y lo que es la tradicional carrera que se realiza todos los años de las fiestas patronales. El alcalde nos ha dado la oportunidad de poner eso en nuestras manos, ya que tenemos un circuito que cuenta con todos los estándares de seguridad para llevar a cabo este deporte que a todos nos gusta en este pueblo. Este domingo llevaremos a cabo más de 15 categorías de diferentes perfiles. Cabe destacar que este año tenemos dos niños de aquí de nuestro pueblo que están siendo observados para participar en un campeonato latinoamericano fuera del país. Como en el pueblo tenemos ya varios años luchando por lo que son los circuitos callejeros, que han traído varias consecuencias fatales a nuestra familia, queremos hacer un llamado para que los jóvenes salgan de las calles y practiquen este deporte a nivel profesional. Queremos hacerle ese llamado, que tomen conciencia, porque la familia sufre cuando un muchacho de estos tiene un accidente. Y volviendo al tema, este domingo 24, no se pierdan la cuarta puntuable del campeonato Atomayor HR en el circuito de motovelocidad de nosotros. Gracias. Queremos darle las gracias en materia de seguridad. Ya les he mencionado, todos los que van a laborar en esto, que es un gran equipo, tendrán su gafete, su t-shirt, que ustedes podrán reconocerlo. Estamos tratando de que cada uno de los involucrados en esta celebración, pues,
sirvan como guía también a los ciudadanos, de que si tienen una inquietud sobre algún tema de las patronales, no necesariamente hay que remitirlo a donde otra persona, sino que ese ciudadano, ese miembro de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos, de la Policía Municipal, tenga el suficiente conocimiento para decirle al ciudadano, para darle la respuesta a ese ciudadano. Por eso le recordamos y agradecerle grandemente a ustedes su presencia. Iniciamos este domingo 17 al 25 el novenario y las tarimas inician el jueves 28 al día 1 de octubre. Esperamos contar con cada uno de ustedes. Es un evento donde se da la participación a todos, agradecer a todos los medios de comunicación, donde, repito, será transmitido por estos medios, en esta ocasión, pues también de la mano de la emisora La Calle 96.13, Azúcar 89.1 FM, que estarán pues llevando de cerca en la persona tanto de Merlin como de Wally Reynoso McLean, que se encuentra aquí con nosotros, pues llevando las informaciones sobre las incidencias en torno a la celebración de las fiestas patronales.